con Verón Lupi, todo vale. Raya de fondo, sector derecho, el centro está... ¡Gol! La gran duda. Le va Drauski. Amagó, tiró, vino el centro para Mercier, el cabezazo. ¡Gol, Peter! ¡Gol! Aquí le quiere Falón. Peter. Sigue el que bueno. Sigue el que bueno dentro del área. Puede ser centro, busca pie y está casi en contra. Siempre bien abierto, aquí viene Dylan Vergara, va contra Martínez Gran, se pasa por afuera, cierra bien ubicado el lateral. Auski, pasó Peter, Auski, pasa entre línea, para Peter, es muy bueno, centro lejano, topó por bajo, puede ser de Cáceres, de Puntín. Pelota por la derecha. Chicolini, sigue él, más al fondo, ¿sí? Pierde el esférico. Contra la marca de Pepe, continúa Carruega, de largo Benítez, aquí está Carruega, Martínez Granse, domina el zurdo, centro de Martínez Granse, carga en gratis, y es una final. Sigue Chicolini, tira el centro, y esto será recuperación de agua. Jugando cortita para Carruega, a ver Sebastián, entrega para Martínez Granse, de la presión de Cerato. Sigue Martínez Granse, va tirando el centro, segundo palo para De Tomaso, no la puede sacar Sánchez. Pero no llegó a debutar. Entre los más conocidos, bueno, el hermano de Carlos Auski. Con un parecido físico notable, ¿no? Es como la más clara en el complemento. Pero es muy poco para lo que vinimos a buscar, ¿no? No, por supuesto. Y es muy poco para lo que generó Sacachispas en el primer tiempo. Dubini, domina Kevin. Entrega para Abogado. Al área va Trovento. También está Dubini. Domina Abogado. Quiso tirar un caño, no prosperó. Atentamente cierra las compuertas. Peter Grande. Gana Nakache, gana el 3, escapó el 3, lo cazó de la primera, sigue, tocó puerta al área para De Tomaso, le pica la fuera De Tomaso. Martínez Granse, Perino, aquí, la salida con Martínez Granse. La levanta buscando. Para que Ábalos también está bien abierto, Verón Lupi, prefiere volver por el sector izquierdo. Martínez Granse, quiere llegar hasta el fondo ante la presión de Cerato, lo hace bien, viene el centro por arriba y saca sal. No levantaba el banderín. Pelota de Bayay, amaga, falta, no, que se levante, dijo el juez. Sale desde abajo Lila. Sí, por algún momento desprolijo, pero bola que cierra y libera. Permitida la salida, sin embargo, ahora sí. Ahora no. Señoras, se va viniendo el conjunto local. Se viene el centro de Manachi. Rebote. Y será tiro de Quilmes. Va al campo de juego, ¿no? De María. Ahí estaremos en el estadio centenario de Quilmes. Esperemos que funcione la gotita, de bueno. Ahora con la B. No nos quejamos. Venimos visto. Venimos bien. El Barrios. Mientras el pase de primera correa. Piedra ante la marca de Martínez Grant, ganó el 3 y le va quedando la pelota a Auski. Entra hasta el fondo, clavo los tacos, sigue él. Se mandaron un túnel, gana muy bien. Peter, sale grande. Qué bien Peter, Sale del centro al área, quería lejano. La terminaron cerrando al suelo, Auski que la tiene, abrió el abanico, no, saltó para adelante para Carruega, va dentro del área, puso el cuerpo, Carruega que va, cierra con los puntos finales. Aparece por acá, vaya. Que vayan los centrales. No sé si los centrales, pero por lo menos que un lateral vaya al área. Atención, se viene como hasta el fondo. Buena marca de Grande. Este primer tiempo. Está empezando a incomodar de Felipe Armiño por el sector izquierdo. Ahora, Arellano se cambió de punta. Decíamos que no le estaba pudiendo ganar en ninguna a Peter Grande. Se vino a jugar a Gastón Pinedo. Todo, ¿de qué dimensión Pinedo también? Ahí viene por el costado izquierdo Martínez Granz. Gran engancha hacia el medio, tocó para Auski, Diego, ahí venía Cáceres, le sacaron en la última línea, Bustamante, recibe Granz, va Martínez Granz, gran jugada hizo, falta de atrás, falta dura de atrás de Ciro Campos, domina el cuero, toca con De Tomaso, otra vez con Martínez Granz, hacia el medio, De Tomaso, Peter la pisa, juega tres dedos al medio, limpia para Pinedo. Leonardo Lema. Se termina la historia, Villa Soldati. Va a buscar el cuarto, Alan Sombra. Raya de fondo, Alan Sombra, 1-2 en el camino, gran jugada, toca para Lescano, está gol. Contra uno en la marca de Samaniego, pasa Grance. Allí está Grance. Va enganchando, deja la marca en el camino, existe Grance. Se mete hacia adentro, gira de vuelta sobre la izquierda, lo acompaña. 4-1, 4-1, que plantea Lila. Largo el envío de Aguirre, segundo palo, lo supera Naverino. Le va quedando ahora a Domínguez. Amaga,
amaga y toca la pelota para Arellano. Arellano con el centro. El cabezazo de Peter Martínez para salvar. Sinclair. Piccolo, qué buen centro. Filtrado. ¡Ah! ¡Cacho para atrás! Cierra Peter. Matemática cuántica. Ahí va Prim. Tenemos 37 minutos ya de esta primera parte en Loma Hermosa. Está ganando Saca Chispas 1-0 frente a JJ. Llegó hasta cuarto de final, perdió con Portugal. Sobre de excursionistas. Por afuera se muestra Papano. Lucha Jerez. Firme Martínez Grance. Con vehemencia al lateral. Carruega. Martínez Grance. Auski. Por afuera va Ingrati al segundo. Castañeda le pateó. La quiere correr. Chicolini va. De la marca de Peter. Grance. Frena. Y al medio para Bustamante. Caruso, nos levantamos el domingo que viene. La bola de García. Centro bombeado. Segundo palo. Cierra Peter. Tres que lanzó, lo encuentra Cañete, taco del 17, abrieron para ver a Piris. Era buena, era buena, pero no salió. Era buena, bueno el intento. Bien. En zona central y allí le salta Caballera. Y le da pase a Caballera y a Bacaloni, que no son lo más preciso que hay. Buen cambio de Martínez Grance, está habilitado. Pega la vuelta a Carruega. La pausa por parte de Pinedo. Por afuera Martínez Grance. Buen amago. Y escapó muy bien por afuera. Va contra la presencia de Precedo. Ganó la cuerda Martínez Grance. Amagó nuevamente. Centro de Martínez Grance en el área. Está. Toca a García. A Chicolini o a García. Ya confirmamos. La vuelta queda por el sector zurdo. Atacando Lila. Buscando el segundo. Pinedo. Le va quedando ahora de Tomaso. Se apoya corto en los pies de Carruaga. Tira en un centro. Punto penal. Agarró. Estaba. La pelota Monge, caía al piso, el número 5, hablo de Lautaro Montani. De Pinedo, para Auski, de Auski. La Martínez Grance, que resuelve muy bien ante la presión de Zarega. Pasa Martínez Grance, lo tiene por adentro Carruega. Aquí giró.